no son sus caras las que vemos cuando pensamos en los principales golpeados por la pandemia. Muchas veces los hemos puesto del lado de los culpables incluso. Pero los adolescentes pagaron un precio muy alto por la salud del resto de nosotros. Según un sondeo realizado por UNICEF en 9 países de Latinoamérica, uno de cada 2 jóvenes tienen menos motivación para hacer cosas que antes les gustaban. 27% siente ansiedad y 15% depresión. En Uruguay, ¿cómo se sienten? ¿Les dejará marcas esta pandemia? ¿Qué dirían que les pasó desde marzo del año pasado hasta ahora? ¿Qué dirían que pasó? ¿Cómo se vienen sintiendo? Y bueno, sinceramente la pandemia afectó a todo el mundo y más que nada a los niños por tema de las clases y esas cosas. Los compañeros también. Claro. Amigos. Claro. Sí. Un cambio bastante grande. Y también trabajadores, ¿no? Por tema de trabajo, presencialidad, en casa. Sí, alejarte con mucho tiempo encerrado te hace pensar muchísimo. Creo que a todos nos gusta estar como en nuestras casas, pero ya cuando te obligan o tenés que hacerlo, ya es como algo completamente distinto. Claro. Y aparte es mucho mejor presencial. Extraño en el liceo. Sí, al menos yo sí. Más o menos. Con los amigos. Depende, ¿y qué hacen para verse? ¿O qué han hecho? ¿Siempre fue igual? Digamos, por ejemplo, hubo momentos en los que esto no lo tenía. No. No, claro. No podían venir a bailar. Claro. No. Hacíamos tipo baile en sí. Era tipo por vivos de Instagram. Y tipo la profesora sí no nos miraba, pero o sea, nosotros podíamos entrar clases y eso. Claro. ¿Y entre ustedes se veían? No. Ellos, los profesores, armaron una cuenta privada en Instagram en el que aceptaban a los alumnas solo. Uh-huh. Y realizaban vivos a la misma hora que estábamos presencial. Y bueno, está, ahí la profesora, solo ella estaba, solo se unía a ella, por así decirlo. Y nosotros desde casa realizamos las coreografías como si estuviéramos presencial. ¿Cuánto hace que volvieron a jugar al fútbol? ¿Cuánto tiempo estuvieron sin jugar al fútbol? ¿Cuánto hace meses, que volvieron? Meses, sí, bastante tiempo. ¿Y extrañaban? ¿Qué les pasaba? Yo extrañaba mucho. ¿Qué hacían en casa? Nada, nos quedamos ahí encerrados. Sí, bajar a andar en bici. Pero salías a andar en bici, sí, ponele. Sí, claro. ¿Y cuánto rato juegan en la Play por día, más o menos? Yo 2 horas y ahora 1 hora estoy jugando. Acá es el punto de inicio. ¿Y qué más hacían? Porque si jugás 2 horas a la Play y no estabas jugando al fútbol, ¿qué te pasó hasta el día yo en bicicleta? Con un amigo, yo qué sé. Sí. ¿Por dónde? Por WhatsApp. Ah. Claro. Yo a veces andaba en bici porque tengo bici ahora, andaba en bici y no hacía muchas cosas. Estaba en casa y miraba la tele. ¿Cuál es el impacto de esa discontinuidad? Pensando primero en poblaciones adolescentes, digamos, que no tenían desafíos preexistentes de salud mental. Sí. Primero, como a todos, nos trajo esto incertidumbre, ¿no? Y bueno, en la adolescencia el manejo de la incertidumbre es difícil, ¿no? Porque queremos un poco más de certezas, bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿O cómo vamos a hacer tal cosa? ¿Vamos para aquí? ¿Vamos para allá? Bueno, todo esto quedó limitado, ¿tá? Lo otro fue el bloqueo de la posibilidad de proyecto. No se podía proyectar la salida del fin de semana, no se podía proyectar el viaje de fin de año o el cumpleaños de 15. O sea, ahí hubo que replegarse en una cantidad de cosas que son las propias de la adolescencia. También le pasó a los niños, pero los niños tienen un desarrollo de actividades en el ámbito de las casas y de la familia
mucho más grande que lo que en realidad el adolescente sano desea tener. Uh-huh. Entonces acá la imposibilidad de proyecto, yo creo que viendo muchos adolescentes es de las cosas que más me impacta cuando decir, bueno, ¿y qué vamos a pensar? ¿Y yo qué sé qué vamos a hacer? ¿No? Si no se puede pensar, no se puede proyectar. ¿Qué pasó en este año en la vida de los adolescentes? Un tsunami. Eso pasó en la vida de los adolescentes y en la de los adultos. Lo que importa es que para ese tsunami tuvimos todo un año previo de preparación. El 2021 no es el mismo que el 2020. O sea, acumulamos una experiencia de otro tsunami que tuvimos el año pasado, al cual nos estamos intentando adaptar, entre ellos los adolescentes, obviamente, en una reconfiguración de todos los vínculos y de las relaciones que establecen con el mundo adulto, con sus pares y para abajo. Digamos, o en otra vertiente de tu pregunta o respuesta a tu pregunta, es que también cómo miramos a la juventud en esta pandemia. El lugar que ocupa y cómo la representamos. Es decir, cómo le pusimos esas pruebas a la juventud. Porque por un lado los jóvenes fueron, en cierto momento, aquellos que distribuían el virus por las reuniones, que yo no estoy diciendo si es verdad o si es mentira. Y por otro lado, es esa juventud, digamos, que tiene que tener cierto comportamiento, cierto éxito, y de alguna manera que también nos protege y que protege a los abuelos. Entonces, a veces hay como mensajes contradictorios en sentido de comunicación y de codificación de la información. Entonces, me parece que los efectos así generales de la pandemia van a ser diferenciales, ¿sí? Por grupos, culturalmente también. Y las maneras de afrontar esos desafíos van a ser desiguales. Lo que tenemos que pensar como sociedad, digamos, como seres humanos, como padres, como compañeros, es cómo vamos, de alguna manera, comprendiendo eso para no exigirles por igual a los jóvenes. El sistema educativo, también el sistema en la juventud, no es lo mismo el impacto que va a tener, ¿no? Esa red de relaciones, porque también esta etapa que los jóvenes están volviendo, durante más de 6 meses no estuvieron en el sistema educativo, por H o por B. Y son los últimos, claro. Quizás es la franja que va a ser la última en volver. Entonces, un sistema educativo, un liceo, un colegio, es una red de protección y una red de reconocimiento. Es decir, ellos se sienten protegidos con sus pares, como nosotros, como tú te sentís protegido con tu familia también o con tu grupo de amigos, y también te da un reconocimiento de estar en un lugar. Y en un lugar social, no en un lugar geográfico o físico de un liceo, ¿me explico? Entonces, cuando se pierden esos vínculos, también se pierde el sistema de protección. Entonces, a veces, esos institutos, o liceos, o colegios, o clubes deportivos, ¿por qué no? O cuadros de fútbol, da un sistema de protección. Porque ahí la socialización entre ellos es muy diferente que con nosotros, que somos un poco más adultos. ¿Qué cosas sería recomendable tener en cuenta en el diseño de futuras políticas o termina la pandemia y esto va a haber que cerrar este gap que se formó, digamos? Bueno, a ver, UNICEF ha puesto como en el centro de la agenda, de su agenda de trabajo a nivel global, la preocupación por la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Entendiendo por salud mental, el bienestar emocional, personal de los niños, el bienestar interpersonal, la capacidad de actuar, ¿no? De sentirse bien, etc. Pensamos que en el ámbito de las políticas públicas es necesario fortalecer todo lo que son la prevención, ¿no? La prevención desde estar atentos en los ámbitos educativos, también a generarles herramientas para el autocuidado, ¿no? Para saber que, bueno, si nos sentimos tristes podemos acudir a alguien. También mejorar la disponibilidad de los servicios de atención de la salud mental, que en Uruguay están disponibles, pero tal vez hay un poco de desconocimiento también de parte de los jóvenes y de las familias, ¿no? Nos parece que, sobre todo, es como muy importante trabajar para fortalecer el diálogo intergeneracional. Tal vez suene una cosa como muy amplia, pero pensamos que trabajar con las familias es fundamental. 2, 3, 4.
5 y 6. ¿Sí? El brazo bajo y estiro. Rodilla bajo y estiro. Y esto es de costado. Fue un tema grande, ¿no? Porque me dijeron que vayamos presencial y después de un mes, más o menos, poco, porque no fue tanto, ya volvimos de nuevo para casa y... A mí, tipo, me pasó que como que las personas mismas por tantos casos y eso ni siquiera iban. O sea, era solo una opción. No iban al liceo ya. Claro, porque los últimos días que empezaron con más casos, ya... Ahí ya no... Claro, los padres no llevaban. ¿Y ustedes tenían miedo? ¿Tienen miedo? ¿Les da miedo? Yo, sinceramente no. Pero por familiares sí, capaz. Claro. Contagiar claro. Como a tus abuelos. Claro, por ejemplo, claro. Contagiarme yo y... Y contagiar a tus abuelos. Claro, y contagiar a mis no abuelos. No por uno, sino por las personas que amamos sí, y que... Claro, claro. ¿Y eso les da angustia? Pensar bueno, que podían contagiar a un abuelo. Si lo tenemos, obvio. Si lo tenemos, sí. ¿Qué decías? Me molesta, tipo, como que... Sentirte culpable. Medio que no es justo. No sé, ¿en qué sentido? Que, tipo, yo, como una persona, tipo, de menor edad, tipo, tenga menos síntomas que otra persona, que es, tipo, más probable que tenga más, y que sufra más una que otra, eso que es como... Claro, al ser más menor edad. Yo creo que acá, cuando lo pensamos, no podemos pensar al adolescente aislado. El adolescente está inserto en una familia. No importa la estructura que tenga esa familia, pero está inserto en una. Y el adolescente hasta ese momento, hasta los 12, vino aprendiendo normas y estilos de crianza de adultos responsables que lo fueron educando. ¿Sí? Entonces el adolescente lo que hace es empezar a confrontar con ese mundo extrafamiliar todo eso que aprendió. Y si el adolescente se dejó de controlar, es porque en algún lugar y de manera no consciente el control sanitario no es algo como valorado por diferentes razones o porque los padres están permanentemente afuera trabajando antes de la pandemia y no había tiempo y sí, uno le dice a su hijo che, te tenés que controlar, mirá que estamos cerca del año pero si lo dejamos librado al azar de la decisión de él estamos siendo de alguna manera omisos en este acompañar ese proceso de maduración y de incorporar una autonomía progresiva que a él le permite valorar esa instancia como en su propio sistema interno de valoración de qué cosas son positivas y de qué cosas no. Hoy en pandemia es el encierro y los adultos viven con miedo cada vez mayor el contacto con otros. Porque si bien tenemos una masa de personas que han decidido autónomamente que no quieren vacunarse, hay otras que sí, pero la información permanente que se nos da del riesgo, el nivel de contagios, el número de muertes, las camas ocupadas en CTI, también producen un efecto contrario. Y es, no tengo que salir. ¿Sí? Para un grupo eso parece que no importa y que... Bueno, el transgredir las normas sociales forma parte de mi estar en el mundo. Para otros tiene un efecto contrario. El miedo nos paraliza y no nos permite hacer. ¿Y qué impacto tiene eso, por ejemplo, en adolescentes que ya tenían, por ejemplo, que ya mostraban ciertas características que tienen que ver con los trastornos de ansiedad, por ejemplo? Sí. Ese conteo permanente, sistemático, esa cosa como de... Ojo, no contagies a tu abuelo, que lo vas a matar, ¿no? Sí. Esa cosa como de sentirse hasta como un portador de... Es volverle a poner la responsabilidad de la vida o de la muerte de un ser querido. Es esa carga afectiva, ¿sí? En donde ellos se sienten muy culpables y hacen algo. Pero también lo sentimos los adultos y esto lo transmitimos los adultos. ¿Y ustedes sienten que, como en algún punto, que como que les afanaron 2 años de vida, sí, un año sí, y medio? Sí, obvio. Y bueno, no fue, igual no fue culpa tampoco de... No, no. De lo, claro, obvio. Sí. Pero sí, sinceramente sí, perdimos... No sé si perdimos la palabra bien, pero... Claro, perdimos clases por la pandemia. Además siempre te dicen que la adolescencia es tipo...
la mejor etapa. Claro. Sí, yo creo que perdimos como momento exacto de nuestra vida. Creo que no todos tenemos la misma edad, pero como que perdimos esa parte. Si nos ponemos a pensar tipo en fin de año, ¿qué hicimos en el año? Nos sentimos como que no... Inútiles. Inútiles. Como que no hubiéramos avanzado. Además, juntarte, disfrutar, claro. Cumpleaños. Sí. ¿No festejaron los cumpleaños ninguna el año pasado? No, yo el año pasado solo estuve con mi familia, con mis dos hermanas, mi madre y mi padre, solo en mi casa. Y mi mamá fue al súper, compró una torta y ahí hicimos picada y eso, pero ni siquiera vino mi tío el año pasado. Mi tío y eso, pero este año invité a mi tío y mis primos. Y eso. Pero no a tus amigas. Pero no, todavía no pude ver. A mí me pasó que justo el tiempo fue lo de junio, yo cumplo en octubre, entonces tipo... Era más tranqui. Sí, pero o sea, tampoco fue la gran cosa, sí. Claro. Fue tranqui, por las dudas de cualquier cosa. ¿Y vos sí? No, tipo, lo festejé con mis papás. Tipo, hicimos todo en casa, que son los mejores papás del mundo, lo digo ya. Y nada, hice Zoom con gente que conocía y eso. 2, 3 y 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay autores nuestros que hablan de adolescencia, no de adolescencia. Tenemos muchos perfiles adolescentes. De acuerdo al contexto en donde están siendo educados, están creciendo y desarrollándose. Y estoy hablando de diferencia de barrios, de zonas de Montevideo, no solo de clase social. Y no solo los determina el sistema educativo. Hay adolescentes que en esa versatilidad a la que yo hago referencia, sin estar incluidos en el sistema educativo que de alguna manera los organiza, tienen y cuentan con las herramientas necesarias como para afrontar este tipo de situaciones y que de repente otro adolescente en otra condición socioeconómica no las tiene. A pesar de nosotros pensar que tiene todo un medio que lo protege y lo contiene. ¿Se entiende? Ahí es donde empezamos a ver como las individualidades de cada uno. ¿Podemos agrupar? Sí, podemos agrupar. ¿Podemos conocer perfiles? Sí, podemos conocer perfiles. Pero siempre teniendo en cuenta que no podemos perder de vista la individualidad de cada uno, los tiempos de cada uno. Todos tenemos tiempos distintos para aprender, para expresar nuestras emociones, para trabajar, para cumplir con lo que nos piden. Bueno, el adolescente vive una situación de crisis, ¿sí? Su existencia es estar en crisis, es confrontar todo lo que aprendí y acumulé hasta el momento en el mundo exterior a mi familia, en el sistema educativo, en el sistema laboral si estoy inserto y en mi grupo de pares, ¿sí? Entonces el adolescente termina de organizarse, su personalidad termina de asentarse en esa confrontación de un mundo adulto que le exige adaptarse de manera rápida y todas sus necesidades, inquietudes y ansiedades que le genera su cambio hormonal, su cambio físico, su aceptación como individuo, ¿sí? El incorporar y confrontar, bueno, ¿con quién me quedo de todo lo que aprendí y me dieron que a mí me sirve? Y eso precisa confrontarlo con los pares, viendo otras familias cómo funcionan, qué roles tienen los adultos en esa familia, cómo se relacionan, de qué manera se expresan las emociones. Tenemos como esa visión doble del adolescente que tiene que cumplir y adaptarse de manera rápida, más en esta situación de pandemia. Y por el otro lado es el grupo conflictivo que vive desbordado. ¿Qué lugar diríamos que ocupa la salud mental de las y los adolescentes en Uruguay? ¿Qué importancia le damos? ¿Cuánto sabemos? Una cosa es dónde se ubican las dificultades y otra cosa es cómo tenemos las respuestas.
Y yo creo que ahí tenemos una brecha. Los temas de salud mental en el mundo son temas en los cuales la brecha entre necesidades y oferta de atención o accesibilidad a servicios es muy grande. Pero cuando uno lo analiza por tipo de problema, los problemas de la infancia y la adolescencia son los que tienen una mayor brecha. Y cuando discriminamos por edades, la adolescencia está particularmente poco visibilizada. Y esto nos pasa porque lo vemos mucho todos, ¿no? En este tema de las transiciones. A veces uno piensa, bueno, todo aquello que se termina a los 12, ¿sí? Por supuesto se termina el periodo escolar, o sea, aquello que el referente maestro, con todo lo que uno sabe y representa el maestro como figura de apoyo, de confianza, digo, en la mayoría de los casos, ¿no? Se diluye cuando pasamos a un ámbito donde se requiere mayor autonomía, donde los referentes no son tan claros, ¿verdad? Pero también se pierde, por ejemplo, en algunos ámbitos el baby fútbol, porque se termina o se terminan las otras actividades, donde en algunos ámbitos también cambia el pediatra por un médico de familia. Esto ha ido mejorando y se ha ido alargando, ¿no?, en el tiempo, pero igual seguimos respondiendo, por ejemplo, a las franjas de 15 a 18 años, dejando esas transiciones con muchos vacíos. O sea, yo diría, tanto en la salud, en la recreación, en lo que tiene que ver con la educación, es un grupo que seguimos teniendo muchas deudas. El año pasado, por ejemplo, UNICEF tiene una plataforma de participación de adolescentes que se usa en la región y se hizo un sondeo rápido donde participar no es una muestra representativa, eso lo aclaro, es un estudio que se hizo en redes sociales donde participaron algo así como 8.500 jóvenes de entre 13 y 29 años, un poquito más amplio que la adolescencia. Pero ahí aparecían... El 15% de quienes participaron dijeron sentirse más tristes, el 30% de quienes participaron manifestaron sentimientos de ansiedad, el 70% dijo que haber sentido la necesidad de pedir ayuda, pero el 40%, por ejemplo, dice que no la pidió. Entonces, bueno, creemos que la verdad que la han pasado bastante mal, con bastante angustia. También son muy resilientes, ¿no? Y también se mueven muy bien en las redes sociales y, bueno, fueron logrando, creo que, compensar un poco la falta de contacto físico con contacto virtual, ¿no? No, es lo mismo, porque no podés compartir las cosas, por ejemplo, no sé si a nuestra edad, ¿no? Pero mate y esas cosas no las podés compartir cuando, no sé, salís y te juntás a hacer, no sé, una picada o algo. En algún lugar no podés compartir las cosas, esas cosas, es mucho más individual. Darte abrazos. Claro. Sí, las clases tampoco son lo mismo. Claro. No sentís tipo la presencia de la persona. Ahí va. Como que solo la como ves. Que está, claro, ahí va. Y cuando en algún momento todas esas cosas les dieron angustia o miedo, esto que me contaban, ¿lo hablan con alguien? ¿Lo hablan entre ustedes, con los padres? Sí, yo más que nada lo hablo con mis padres y con algunos amigos de confianza y eso que les puedo comentar lo que me está pasando en el momento. Yo lo hablo más tipo con mis amigos que con mis padres, porque capaz que siento que al tener como que ellos sienten lo mismo que yo, entonces pueden capaz que ayudarme un poco más en lo que sea. Ahí va, ahí va. Thank you.
¿Y qué extrañan? ¿De la escuela, del liceo? ¿Qué extrañaban del club? De ver. Ah, los amigos. Sí, los amigos. Sí. Los amigos. Estudiar. No, vale la pena estudiar. No, no. Estudiar. No. Sí, es verdad. Yo lo prefiero así. Y dirían que el año, entre el año pasado y este, ¿cómo se sintieron? Diferentes. ¿Diferentes? El año pasado ¿cómo? También fue igual a este, pero como que este fue más pesado. Este. Yo lo siento más pesado. Este. No sé, sí, porque el año pasado habían como 4 casos y había tremenda cuarentena. Y ahora, no sé, tipo qué. Ahora se están quedando mucho más la gente. Claro, eso. Claro. ¿Y les dio miedo contagiarse? A mí sí. A mí no, o sea, pero al principio de la cuarentena total, digamos, cuando empezó todo lo del COVID acá, ajá, ahí sí tenía un miedo. A mí yo no, yo casi nunca tuve, tipo, al principio, no sé, cuando veía que habían 3 casos y eso, yo qué sé, no, tipo. Claro. Después ahora hay como 2.000 casos, ¿no? Nada. Wow. No, nada. Yo cuando empezó, antes de que empiece todo lo del COVID en Uruguay, cuando no había nada, yo tenía tanto miedo que le pedí a mi padre que me dé una máscara de gas de pintura para pintar. ¿Y tienen abuelos, por ejemplo? Sí, sí. ¿Y los dejaron de ver en algún momento? Sí, los tuvimos que dejar de ver. Sí. No, a mi abuelo que vive en Canelones lo vemos cada tanto, mi abuelo. Nosotros intentamos verlos cada tanto en esa, esa etapa. Yo lo veía bastante seguido, pero un doble tapabocas, todo. ¿Y les daba miedo contagiarlos a los abuelos? Sí, tenía mucho miedo. Sí. Y además, si tienen enfermedades todavía. Peor, podría ser. ¿Y qué piensan del COVID? Que es una porquería. Eso no sirve para nada. ¿Por qué es una porquería? ¿Eh? Porque nos vino a arruinar. Nos arruina. Tenemos menos menos ver a la familia, a los estar amigos, con amigos. Sí. Para mí nos arruinó la vida. Tampoco. Nos arruinó unos años, mejor dicho. Sí, unos años, no la vida. Pronto, sin correr, muchachos, que salga lindo. Creo que también ese estigma particular que se puso en esta población va a tener también su costo. Hoy están muchos de ellos asustados. Digo. Creo que lo que circula más en el imaginario es el adolescente disruptivo, el adolescente que va necesariamente a transgredir las normas, ¿verdad? Como esto del aglutinamiento, la aglomeración. Y uno lo que ve en la otra contracara es que están asustados, que el retorno lo llena de entusiasmo por un lado, pero también de un desafío. Volver a estar con los otros, cómo vamos a estar, hay que tener cuidado. Es el que me enferma, ¿no? Sí. O sea, como en una etapa de la vida que justamente es la salida a esos otros que son los pares, ¿no? Y en una etapa, creo que desde el lado de la academia y de distintos ámbitos, pudimos transmitir evidencia que venía llegando sobre que los niños no eran los vectores, ¿no?, principales, como se pensó en un comienzo de todo esto, cómo transmitían menos, se contagiaban menos, se enfermaban menos. Pero no lo pudimos afirmar de la misma forma con respecto a la población adolescente. Entonces quedaron en un lugar que creo que hoy se está viendo en ese sentido como una población de más riesgo, con esto también que yo digo no necesariamente son los adolescentes los que contagian a los abuelos. Claro, y no respetan las normativas, no es así. Y a su vez quedaron últimos también postergados con políticas que se entienden desde lo poblacional, postergados a la hora de la vacunación y postergados a la hora de la reapertura de los centros educativos y de otras actividades, como decíamos, ¿no? Entonces, la postergación no tenemos duda. De la mayor afectación, tampoco. Nosotros tenemos, por ejemplo, un estudio en una población muy específica, pero me parece que igual vale la pena, que tiene que ver con una población que es portadora de trastornos de espectro autista. Y dentro de todas las personas que fueron encuestadas, el grupo de edad que más afectación mostró fueron los adolescentes. Entre 13 y 18 años fueron los que marcaron mayores retrocesos, mayores problemas conductuales en ese contexto, no de la lesión a otro, sino de una mayor hiperactividad, mayores conductas de autolesión, por ejemplo, mayor ansiedad y también en cuanto al estado de humor en menos.
O sea que también, y aún en una población muy particular, la adolescencia marcó mayores impactos. Esta red de protección, esta pertenencia, de alguna manera habla también de que los procesos de esa precariedad o esa vulnerabilidad que la asociamos inmediatamente en términos económicos, también son de precariedad social y de precariedad ontológica, de estar en un lugar. Y ese estar es de tener una voz, de ser escuchado, de tener un nosotros. Entonces, hay ciertas teorías en materia más de sociología que hablan de eso, ¿no? De un proceso de comenzar una precarización ontológica, vital, y un desprendimiento de la vida. Por más que tal vez veamos a ese individuo en sociedad, o caminando por este parque, o yendo al supermercado, o yendo al trabajo. Empiezan procesos de precariedad y de desvinculación, digamos. De eso. Y algo de eso explica también el tema del suicidio no juvenil o no de la adolescencia, sino en etapas un poco más, si querés, una edad entre 16 o 18 y 25, 30 años, ¿no? Que sería más de juventud, ¿no? A mí me parece que los efectos que estamos teniendo en esa gente son, o en ese grupo etario, y le pongo una franja de edad para que la audiencia se ubique un poco, me parece que todos los indicios que tenemos son básicamente por cuestiones que ya le hicimos y que no son capaces de resolver, ¿sí? O que no somos capaces de darle andamiaje nosotros como adultos. ¿Me explico? Entonces, lamentablemente los suicidios en Uruguay, en gran parte de los suicidios del Uruguay o estos procesos de precarización, digamos, o de vulnerabilidad social, son por cosas que ya hicimos en el pasado. Que hay gente que no se puede ver en el futuro con eso, ¿sí? O ya está dolida por ese pasado. Si bien hoy hay gente que, digamos, por eso que le hicimos no se ve, no se proyecta en un futuro a partir de ese terreno que hoy le hicimos, y hay otra gente que tiene ese dolor. Entonces, a veces es repensarnos como sociedad. Las sociedades que están, o sociedades o países, como quieras tú llamarles, que están pensando estos temas, las salidas que están dándose a la pandemia, cómo piensan, van en ese sentido, de proceso de solidaridad y de inclusión en términos culturales y sociales, en un sentido muy amplio. Es decir, de no estigmatizar ciertas conductas que hubieron o las pueden haber en épocas de pandemia. Es decir, dejar para atrás y apostar en esos aspectos un poco más culturales. Te vas al País Vasco, por ejemplo, y ellos están trabajando mucho la integración en valores culturales positivos, le llaman así, ¿se entiende? También en Cataluña, algo también en Chile en estos sentidos, ¿se entiende? Es decir, a veces en estos temas es importante abrir las ventanas y ver qué están haciendo otros países. Y esa apertura de ventanas no es necesariamente copiar y traer, pero sí ver. ¿Qué ropa usan para estar en clase?
Lo primero que depende. Pijama de acá para abajo. Claro. Pijama de acá para abajo. Tipo pantuflas. Después para arriba me pongo docente por las bobas. No, yo claro. Yo arriba me pongo decente si tipo tengo que usar la cámara, que me vean, si no estoy en pijama. ¿No usás la cámara? Depende, si me obligan a usarla y si no, no. ¿Les molesta verse la cara todo el tiempo en la no. clase? No, porque es lo mismo que presencial. Me obligan a tener la cámara. Claro. A mí la cosa... Tarde. Ah, sí, claro. Es que yo también. Tenemos que los hacer. Sí. Yo, claro, lo único que hago cuando me levanto es levantarme 10 minutos antes de la clase. Lo único que hago es ir al baño, peinarme, vestirme bien y hacer la clase. Y el rato que tengo libre, ahí puedo desayunar y hacer la clase. ¿En la cama? No. ¿Van a clase? No. Yo me... ¿Segura? Sí. No, seguro. Obvio. A veces, tipo, me da sueño estar en mi casa, literalmente. Es como... ¿Y dormís de tarde porque tenés sueño? Duermo... Como que no tengo un horario. Puedo dormir a las 2, duermo a las 5, es como... O si no, tipo, tenés clase... Dormí los 20 minutitos, tenías otra clase. Tipo, en el recreo. En el recreo. Dormí como una siesta en el recreo. Sí. Como descansás los ojos. Porque, tipo, la computadora y todo, a mí como que, no sé, me cansan los ojos. Ay, sí. Tipo, claro, yo lo que hago es 40 minutos de Zoom, 40 minutos libres, y en esos 40 minutos duermo. Y después sigo a las clases. No, a mí me pasa es que si tengo no. el mismo horario que si estuvieran presencial, pero en Zoom. Literalmente. Claro. Tipo... Y es cansador mismo porque es, tipo, sigue las clases, como si estuviera tipo presencial. No es como que las 40 minutos y termina, sigue. Y o sea, también depende porque nos sacan un poco de recreo, nos dice que tipo, el recreo nos lo van a poner después. Termina, claro. Depende mucho. La organización de cada liceo, ¿no? Una de las cuestiones que vemos es en esa población de adolescentes, también escolares, pero en adolescentes sobre todo, que ya había una predisposición, por ejemplo, a expresar la ansiedad a través de distintas sintomatologías o también el humor en menos o una tendencia a la depresibilidad, a la depresión, estas cosas se vieron incrementadas. Esto se puede ver con alteraciones a nivel de las conductas de sueño, se puede ver... Esto de ir a clase de pijama, por ejemplo, también. Bueno, eso sí, es otro aspecto que ahora tiene también que ver con muchas cosas, pero los miedos a enfermar, el miedo a que otros se enfermen, ¿ya? Ansiedades múltiples, por ejemplo, aparición de otros síntomas más vinculados a un pensamiento muy obsesivo, el incremento de el encierro, ¿sí? O sea, el repliegue afectivo, porque por un lado tenemos el encierro real, el encierro físico, ¿sí? Y por otro lado tenemos el encierro dentro de las propias casas, donde muchos chiquilines dejaron de compartir, por ejemplo, el almuerzo o la cena, y prefieren, bueno, comer en su cuarto o seguir con sus actividades en su cuarto. Y en esto insistimos mucho que lo que ha implicado la pandemia es la pérdida de rutinas. Y por eso esto de comer de pijama o de seguir las clases, como se ha perdido los organizadores de tiempo y de espacio. ¿Cuánto tiempo fueron al liceo? Empecé el 22 de febrero y por la mitad de marzo, tal vez, no me acuerdo bien, empezó ahí y tal. O sea, no fueron un mes. Nosotros empezamos en marzo y terminamos por fines de marzo. Sí, por ahí. Claro, ni un mes, fueron como tres semanas y media, por ahí. Bueno, sí. Si les pregunto algo, me dicen la verdad. Sí. ¿Cuántos van a clase de pijama? Yo voy dos las clases. Primeras. Las dos primeras. Claro. Cinco alumnos van de mi... que son de mañana, sí, pero después me obligan a cambiarme. Eso, Nacho. Bien, Santi, bien. De hecho, por ejemplo, una cosa que se dio mucho entre adolescentes es una alteración grande de las rutinas de sueño. Exactamente. Asistir a las clases porque la... computadoras son no nos muestra del cuello para arriba pijama. En pijama, acostados desde la cama, por ejemplo. Sí, ha traído trastornos en la alimentación, trastornos en la conducta, se ven más cuadros de ansiedad, ¿sí? De angustia,
Por suerte, el adolescente puede expresarnos que se siente triste. Un niño de 5 años no. Es pura y exclusivamente a través de la conducta. Pero al adolescente le tenemos que habilitar ese espacio de que me diga cómo se siente. Ahora, si yo, adulto referente, también estoy angustiado, perdí mi trabajo, tengo un familiar que dio COVID positivo, mi nivel de disposición emocional para con ese hijo va a ser otro. Ellos son muy versátiles en buscar formas de seguir contactados. Que no sean aceptadas, aprobadas por el mundo adulto es distinto, ¿sí? Porque creo que tenemos una visión muy adultocéntrica en relación a los adolescentes, ¿sí? Los sobreestimamos o los sobrevaloramos de acuerdo a las circunstancias. Y ellos tienen mucha más capacidad adaptativa y creativa como para mantener vínculos y también para expresar o no el cómo se sienten afectados en este momento. ¿Cómo lo vamos a cerrar, bro? Si ya no tenemos nada, bro. El otro aspecto es que hay una visión de que están todo el día colgados y haciendo cosas que no están buenas, cuando en realidad el internet, y bueno, la pandemia lo demostró, ¿no? Y las redes sociales también les salva mucho el pasar a los adolescentes, es ahí donde se encuentran con sus amigos, es ahí donde aprenden, donde escuchan música, donde ven películas. Entonces, bueno, eso también es parte de las herramientas de crianza de las que yo te hablaba, ¿no? Esto de, bueno, manejémonos en el diálogo con nuestros hijos e hijas, y con los adolescentes a veces es más difícil, ¿no? Porque a veces no es tan fluido, no vienen y te cuentan todo lo que les pasa. Pero bueno, uno tiene que tener una escucha activa, paciente, tratar de entender un poco su mundo sin invadir, sobre todo sin invadir. Protegerlos sería darle instancias, ¿sí? de que restablezcan los vínculos en un sentido más amplio. Protegerlos significa que habría que escucharlos más, ¿sí? y tenerlos presentes en las decisiones de los centros educativos. Es decir, por algunos momentos, digamos, o tal vez o algunos momentos que pueden ser un poco más prolongados, que tengan participación en eso. Es decir, cuando el joven se siente escuchado, se siente que participa y se siente que su opinión se toma o no se toma en cuenta, pero se escucha, me parece que ahí funcionamos un poco mejor en esta materia que hablábamos al principio, que es la solidaridad y esa distribución de valores, digamos, positivos, socialmente positivos, ¿no? Para la integración. Y sobre todo esto de esa integración social del joven, ¿no? De esas dos aventuras, como dice Boris, que tiene, que es la sexual y es la sociabilidad, que también Martuccelli le llama como los sistemas de prueba. ¿Me explicó? Entonces, en ese sentido me parece que es importante. Mucho más. Usan más los celulares, sí. Y que cuando... Cosa que en el liceo, al menos en nuestro liceo, no nos dejan usarlo, no nos dejan sacarlo en clase, eso en el recreo. Y cambia mucho, porque vos estás en clase y no lo usás, ¿no? Pero estás en clase y después, tipo, unos minutos antes lo empezás a usar, después terminás, lo usás entre medio. Lo usás, sí, por abajo, claro, de la, claro, cámara. No estás concentrado. La profe o la maestra no te ve con el teléfono. Estás tipo así. No, yo lo hago por celular porque mi hermano tiene la computadora. Vos tenés clase en el teléfono. Yo lo hago por celular. Yo tipo por celular siento que es mucho más difícil. Sí, yo también. Además, tipo por computadora como que ves a todos. Más grande, claro. Tenés que ir cambiando. Sí, es cierto. ¿Qué cosas hacen en esto que dicen que están usando más tecnología? ¿Qué cosas hacen cuando usan todo, tecnología? Todos los deberes que tengo que entregar, todas las cosas usadas. Claro, cosas que me mandan, por ejemplo, mi madre me desactiva todo. En circunstancias normales, digamos. Claro, de, por ejemplo, lunes a viernes me desactiva todo por una aplicación. ¿Qué es todo? ¿Qué usas? O sea, Instagram. No, Instagram. YouTube no lo uso, pero me lo desactiva igual. TikTok. Claro. Ahora TikTok. Ustedes que bailan me hacen los desafíos de TikTok cualquier. No, sí. No, la verdad. Entonces me desactiva TikTok, por ejemplo, que tengo, y Instagram, y YouTube. Entre semana, y pues me lo activo otra vez para usar los fines de semana. Y lo único que tengo... ¿Ahora en la pandemia también te lo desactiva o no, te aflojó un poco? Ah, porque no, estabas como abusando de las pantallas, digamos. Claro, es que como estás encerrada, no,
tenés mucho para hacer, sí. Entonces estás... Estás mucho con el celular. Sí, es lo que me decía mi madre. No. Dale, dale, habla. Hay un momento donde se te explota la cabeza, tipo, sentís que no podés más, pero, o sea... Pero lo necesitás. Claro. Es horrible decirlo, pero... Es una adicción, más es o menos. Es una adicción. ¿No les pasa que a veces estás así como mirando videitos y de golpe si decís, debe haber pasado como una hora? Es que sí, es que ni siquiera te das cuenta de la hora. Claro. Como que estoy haciendo, tipo, tengo tantas horas por día, tipo, psicológico, porque sin darme cuenta paso... A ver, horas. Claro. Horas y horas. Sí. A mí me gusta ver en mi teléfono las cosas diarias. Las estadísticas y eso. De cuánto tiempo pasás, no, porque digo. Por ejemplo, estuviste 4 horas en el día en Instagram. Y no sé, es tipo, a ver. Se asustan cuando. Claro, la asusta porque yo tampoco siento que pasó mucho rato en Instagram. Que pasaste 4 horas. Claro, que pasó 4 horas. Y está. Sí, creo que a veces pensamos que somos como nosotros mismos los que nos sentimos agobiados, pero realmente después cuando hablas con los amigos te das cuenta que no estamos solos, claro, en esto. Que no es el único. Claro. Mismo me pasaba a mí que, o sea, tipo, tengo amigos que tienen un problema puntual así, pero en sí como que siempre los tratamos de ayudar y eso, pero nos damos cuenta de que todos tenemos tipo problemas diferentes, pero en sí son como muy importantes y todo. Y muchos son mismo por la cuarentena y todo eso, que sí. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a muchas ti. Gracias. De nada. Muchas gracias. De nada. De nada. Le mando un beso a mi mamá. Yo también. Y al profe. Y eso y al profe. Libertad, alegría, alivio. Las palabras que más pronuncian en las puertas de los vacunatorios los adolescentes uruguayos. Durante meses casi no vieron a sus amigos. No tuvieron clubes, academias de baile, salidas y juntadas en las esquinas. Serán los últimos en volver a las aulas. Cuando todo esto termine, ¿les llegará el momento de ser los primeros?